No cabe duda que en Roblox han existido usuarios perturbadores que han manchado el mismo juego, y hoy hablaremos sobre este usuario que estaba acosado a esta niña y también aclarar que este caso lo hizo Ibakecore. Él habló sobre el tema primero, y bueno, espero y le guste mi video, y sin más introducción comenzamos. Bueno, este caso comienza con una niña y un hombre hablando en un juego de chat de voz donde el sujeto le pide su Facebook, su número y su TikTok, pero la niña ya había hablado con este sujeto y pues como pueden ver este sujeto se dedica a entrar juegos con chat de voz para así hablar con niñas menores y decirles que a cambio de Robux le den sus números o de Facebook, y es bastante perturbador y enfermo ese tipo. Luego la niña confronta al sujeto diciendo que hablaba con niñas y pedirles que hagan videollamada con él. Sí, este güey está pendejo. ¿Cuántos años has de tener? ¿Como unos 30? Pues más o menos 15 años. ¿Pero por qué tantos? Pues porque no tienes 14 y sabes que lo que estás haciendo es malo. Pero pues tú ya me conoces en foto. Te conozco todo, amiguito, todo. Sé lo que haces, sí. Lo que no haces. Te sigo día a día para que dejes de hacer y de molestar a las personas. ¿Y qué me vas a hacer? No te puedo hacer nada, pero entiende que no a todas las personas están contentas y les echas un choro. Como puedes ver, este men es un enfermo, y no solo eso, también en una parte del vídeo se ve como el tipo se está chaque. Dios, este tipo está demasiado mal de la cabeza. Y después de eso la chica decidió salir del juego para dejar solo al enfermo, algo que todos haríamos, y minutos más tarde él también se saldría, pero ¿qué pasó con él? Después que Ibakecore subió el vídeo, pues le empezaron a caer un montón de solicitudes y él las aceptó. Quién sabe si el güey está pendejo, pero bueno, él seguía haciendo lo mismo, pero lograron sacarle información sobre su edad y él tiene 28 años. Yo pensaba que sería aún peor, pero ya casi tiene 30 años, el diablo, mi gente. Pero como le había comentado, él seguía haciendo lo mismo a pesar del vídeo que le hicieron. Yo por lo menos esperaba que le baneara la cuenta, y así pasa, chavales. Roblox respondió rápido, algo raro XD. Y bueno, gracias a Ibakecore este pedo fue baneado de Roblox, y no solo esa cuenta sino que varias cuentas. Y bueno gente, con este vídeo les dejo en claro que hay que tener cuidado porque no sabemos qué enfermo nos podemos encontrar. Y bueno, hasta acá llegó el vídeo, espero y le haya gustado. Nos vemos en un próximo vídeo, bye.